Bienvenidos, pasen, esta es la residencia de los misioneros de vida común, ¿verdad? Aquí estamos en el Colegio Agropecuario, ¿no? Pasen, pasen. Y el lugar más importante de nuestras residencias es la capilla, ¿no? Que la capilla está aquí. Tenemos la capilla que es un poquito rústica, sus mesas son como de un árbol, un tronco de árbol, pero hemos tratado de ofrecer a Jesús, a Dios nuestro Padre, que es el principal de cada casa, lo mejor que tenemos. Pero la advocación que nuestro Padre Fundador nos ha dado ha sido Nuestra Señora de la Vida Mística, que está sentada en un trono, es la que ha sabido amar a Jesús lo mejor posible, lo máximamente posible. Misionero viene de la palabra misión, es una voz interior que te tira, que te llama a algo, ¿verdad? Idente es el nombre que nos ha dado nuestro Padre Fundador, que lo ha construido con la palabra de Cristo, ir, ir o id, ¿verdad? Dice el Evangelio, id y enseñad a todas las gentes, id y predicad a todas las gentes, ¿no? Que quiere decir el participio que tiene que estar constantemente yendo, caminante, andante, ¿no? Constantemente intentando, ¿no? Aquí ya están apagadas las luces, tenemos que cerrar las puertas. Así lo dejamos, eso es. Y esta la apagamos aquí. El misionero idente, en resumen, es ese mensajero de Cristo que va a la humanidad, pero con Cristo, no sin Cristo. Son aquellos que promueven todo ese tipo de actividades con el objetivo de poner a Cristo, pensador, filósofo, pedagogo, médico, jurista, universitario, maestro universitario, en vigencia en el siglo XXI. Son una institución religiosa. El carisma que nos une es sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. En esencia es esa relación íntima, esa compenetración con la Santísima Trinidad. Somos parte de la Iglesia Católica y obedecemos al Papa, que es el primero entre los primeros. ¿No ve? Dice. Y también tenemos nuestros superiores, que son nuestro primado, nuestra superiora general y nuestro superior general. Los misioneros videntes surgen por un llamado de Dios a la humanidad dentro de la Iglesia por medio de nuestro Padre Fundador. Nació en el año 59, 1959. Y así, poco a poco, pues fue surgiendo la institución. Cuando el fundador ha creado los misioneros identes,
le dijeron, tienes que fundar esa forma de vivir a Dios, es necesaria en la Iglesia. Y entonces él no sabía cómo era eso de fundar, ¿verdad? E incluso esa responsabilidad, había otras instituciones. Paralelamente va creando organizaciones que ayudan al mismo objetivo, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, pues a la Juventud Cidente, que está aquí en un campamento. Bueno, el campamento es una actividad permanente de Juventud Cidente. Aquí en Bolivia hacemos campamento nacional una vez al año. Pero luego cada sección de Juventud Cidente, en La Paz, en Santa Cruz, en Chiquitos, pues hace actividades campamentales, quizá no con esta preparación que lleva 6 meses para poderse llevar a cabo un campamento nacional, pero sí con actividades que son más breves y más cortas, más fáciles de preparar, pero lo hacen continuamente. Institución en el año 99-2000 y en el año 2002 ingresé ya a vivir con las hermanas ahí en Santa Cruz y ya van a ser 14 años, Dios se va encargando, ¿no? Y uno de los signos pues ha sido enamorarme de ese servicio que yo veía que las hermanas prestaban, ¿no? Y bueno, no sé si me ve o no me ve. Buenos días, ¿puedo pasar? ¿Sí? Ya, muchas gracias. Gracias. Y entonces, gracias que empecé a tener el apoyo de las misioneras, pues me ayudaron a reconocer y a entender que nuestra vida, si no tiene ese servicio, pues queda vacía, ¿no? Entonces, de esa manera que yo creo que Cristo me fue enamorando en todo este proceso. Este campamento a nosotros pues, nos
nos tiene que aportar eso, ¿no? Es la restauración de nosotros mismos. Y en estos campamentos pues también se apunta a ello, ¿no? De que el joven pueda vivir estos ideales y también reconocer, ¿no? Que la base sólida está en Dios. Nuestra asociación es abierta a otras religiones, ¿no? Y cuando hacemos los campamentos y hay personas que son de otras religiones, pues en realidad no se les obliga a nada, pero se les invita a que participen porque sabemos que todos venimos de un mismo padre también, ¿no? Y que él está tutelando, aunque la persona no lo quiera reconocer, pero hay alguien quien siempre está tutelando nuestra vida, ¿no? Y ese es nuestro Padre del Cielo. Bienvenidos. Estamos en la ciudad campamental, ¿sí? Los que conocen San Miguelito saben que esto es una ciudad. Antes era una ciudad donde se alojaban jóvenes que estudiaban aquí y vivían aquí. Ahora ya eso pasó porque ya no necesitan estar aquí para poder estudiar, tienen posibilidad de estudiar en sus comunidades. Y entonces San Miguelito, con la presencia de ustedes, que es el tercer grupo que viene este verano aquí, se convierte en ciudad, ciudad campamental en este caso. Y lo primero que es importante de la ciudad, ¿saben qué es? Ustedes, la gente, ¿de acuerdo? Entonces, este momento es un momento de poner signos de qué queremos que sea la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es algo muy simpático que hace Juventud Idente. Por cierto, Juventud Idente es quien organiza este campamento, ¿de acuerdo? Y Juventud Idente hace 42 años nació en un campamento. En un campamento, así como este. ¿De acuerdo? Entonces estamos rememorando con el fundador de la Juventud Idente, Fernando Rielo, pues lo que quiere que sea la juventud ahora y para los próximos dos siglos, ¿sí? Eso estamos preparando. ¿Estamos de acuerdo? Hay que poner un círculo de piedras aquí alrededor del mástil. Los que han estado en campamento ya saben, ¿no? Entonces cada uno se va a acercar, va a coger su piedra y la va a poner alrededor del mástil. Las piedras blancas, cada acampado, el día que inicia el campamento, agarra una piedra y coloca alrededor del mástil, ¿no? Que representa a nuestro Padre Celestial. Y las piedras son lo más sagrado que uno ofrenda en este campamento. Ya sea todas las virtudes que tenga, las ofrenda al máximo, ¿no? La generosidad, todo, ¿no? Todo. Los misioneros siguientes se tienen que dedicar a la juventud y a los intelectuales. Ese es el carisma específico de la institución. La Juventud Idente se inicia, o la inició nuestro padre fundador también, en los primeros años de la fundación. Tiene como ideal cambiar el mundo, pero empezando por el cambio de la propia vida, ¿no? Pero ¿por qué la crea? ¿Por qué crea la Juventud Idente?
la crea porque él ve la necesidad de congregar no solamente a católicos, no solamente a jóvenes de parroquia, sino a jóvenes de todo el mundo, de diferentes culturas, de diferentes religiones. No es política, no es, en fin, es identificarse con los más grandes valores. Normalmente hay un lema: Dios, naturaleza y sociedad. A Dios por medio de la naturaleza en sociedad, ¿no? Ese es nuestro lema. Entonces, las características que el joven de la juventud idente debe tener... Es una persona veraz, busca unirse a otros jóvenes para, formando comunidad, poder juntos trabajar por la transformación del mundo. Pero es una asociación para ayudar a crecer a los jóvenes. Es crecer hacia la inspiración. Jóvenes por un mundo mejor, por un mundo ideal, por un mundo que crea un horizonte que une el cielo con la tierra. Conocí la institución en Tenerife, donde nació la institución. De ahí me mandaron a Madrid. Ahí estuve 2 años. Después me mandaron otra vez a Venezuela. Ahí estuve como misionero, porque antes había estado con mis padres 14 años. Después, como misionero, 12 años. Buenas tardes, queridos jóvenes. Vamos a dar inicio a esta celebración, poniéndonos en la presencia del Señor en nombre del Padre. Más o menos los 16, 17 años, había algo en mi interior que me llamaba, incluso así se lo expresaba a Cristo, ¿no? Yo quiero ir a Tenerife, que es de donde soy yo, conocer un ideal religioso y luego volver a Venezuela para ayudar a los jóvenes, ¿no? Entonces Dios me concedió esa gracia. Volví a Tenerife, conocí a nuestro padre fundador, a la institución, y ahí me hice misionero. Y ahí es donde después nuestro padre me trasladó, me envió a Venezuela otra vez, y posteriormente, incluso hasta estando en vida, él también dispuso que viniera acá, ¿no? Hoy estamos celebrando la solemnidad de este acontecimiento, como Cristo Cordero de Dios. Esa, digamos, esa es la primera, el primer llamado, ya en el caso del sacerdocio, es porque en nuestra institución nos dan la posibilidad a los misioneros que cumplamos con esos requisitos también para optar al sacerdocio. Pero sin embargo, Dios no hace acepción de persona y nos llama a todos, hombres piadosos, no, menos piadoso, más piadoso, hombres muy pecadores, nos llama a todos. Porque cuando nosotros aceptamos decir, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, Dios cambia a esa persona. Y yo, como veía que era un servicio mayor o mejor que podía prestar a mis hermanos, lo solicité y me lo concedieron. Desde el 25 de julio de 1999, ya también soy sacerdote. De su palabra, de su gracia, de su bendición. Por eso aquí San Pablo dice, hermanos, yo los exhorto a que vivan en santidad. No entramos a la institución con la idea de ser sacerdotes. Entramos a la institución todos
con la idea de ser santos. Porque Cristo, que es Dios nuestro, de nosotros, de ellos y de nosotros, de todos, ha dado su vida por nosotros para santificarnos. Esa es la voluntad. Curiosamente, en nuestra institución hay de todos los, por decir, los estados, niños, jóvenes, adultos, casados, religiosas, consagrados, todo es como una sociedad. Luego de los trabajos campamentales tenemos los auxilios de taller, de pintura, primeros auxilios, tallado en lápices y pintura en tela, pintura chiquitana. El examen genético es una forma de decir lo que llamamos también un examen de amor, un examen ascético místico, un examen de perfección. Y los misioneros, sí, todos obligatoriamente hacemos el examen ascético místico, examen genético, y que se realiza una vez a la semana. En el caso del campamento lo realizamos 3-4 veces en una semana para determinar cómo ha sido su experiencia de vida en 4 puntos. El primero es vínculo o relación con los demás, cómo ha sido, si ha habido alguna cosa que ha entorpecido esa relación y cómo se puede mejorar. El segundo es responsabilidad, que todos tienen una responsabilidad en el campamento, cómo la han cumplido, siempre pensando en que esa responsabilidad va dirigida a los demás. Y el tercero es el de trabajo en equipo. También no hay trabajo individual, hay un trabajo en equipo siempre. Y como último punto, decimos lección didáctica, aquello que ellos han aprendido ese día de su experiencia de vida en base a esos 4 puntos que son clave de poder mejorar continuamente la relación, la responsabilidad, el trabajo en equipo y aprender todos los días algo nuevo.
la ruta misional hay que conocer San Ignacio, que hay gente que todavía no ha llegado a San Ignacio, ¿no? Pero allí se estará poco tiempo, ¿no? Y luego donde más se va a estar es en San Miguel, San Rafael y Santa Ana. Esta ruta la hemos programado para, con el fin de que los jóvenes que vienen de otros lugares, incluso de este lugar, puedan aprender, conocer, saber la historia, ¿no? El origen de cómo se inició estas misiones. Llegué a San Miguelito y aquí me ocupo un poco de la dirección general de este centro, y también desde aquí atendemos una parroquia que está formada por 8 comunidades que están, vamos a decir, en un radio de 50 kilómetros desde San Miguelito y que dependen también de aquí. Bueno, estos muros fueron levantados, ¿no?, con mucha ayuda de extranjeras y con los propios también de aquí, de las comunidades, porque aquí al lado estaba la comunidad San Miguelito, por eso se quedó el colegio como San Miguelito. Cuando se inicia, aquí los primeros años trabajan voluntarios de varios países, pero sobre todo alemanes y austriacos, ¿verdad? Y entonces los voluntarios que vinieron, tantos laicos religiosos, pues levantaron estos muros, ¿no? Los austriacos, con la misma gente de acá también, ¿no? Lo primero que se construyeron fueron algunos dormitorios grandes para los chicos, unos cuartitos para los profesores y algunas aulas. A partir de ahí ya se fue poco a poco añadiendo, ¿no? Cocina, comedor, el corral para las prácticas de ganadería. Cuando hemos llegado nosotros, los misioneros occidentales, a la escuela primaria se le ha sumado el colegio secundario, ¿no? Y se ha empezado hasta llegar a lo que hemos llamado, las últimas promociones han salido técnicos medios en
determinadas actividades productivas que tiene San Miguelito. En el inicio estaban los alumnos, yo entré aquí cuando los alumnos eran 110. El colegio se cerró el año pasado, ¿no? Razón fundamental, en los 50 y pico años de vida que tiene San Miguelito, se ha pasado de que no hubiera ningún colegio de secundaria fuera de San Ignacio a la situación actual, que hay un montón de colegios de secundaria en las comunidades. Antes solo San Miguelito, para la gente del campo, era el único lugar que podían tener estudios secundarios, ¿no? Cuando ya las comunidades han empezado a tener escuelas y colegio también, pues ha ido disminuyendo. Entonces ya no tiene mucho sentido que los jóvenes vengan a San Miguelito, internos, a estudiar secundaria cuando la tienen por muchos sitios, ¿verdad? O sea, cuando ellos se fueron yo les recomendé varias cosas, así, ¿no? Que ellos no se metan a cosas que no se debe, que ellos sigan, digamos, sus estudios para que ellos mismos tengan por ellos mismos. San Miguelito está proyectado para ser una comunidad monástica. Aquí mismo estar sin señal, sin señal de celular, por ejemplo, y estar en contacto con la naturaleza, escuchar esos trinos de las aves. Hay gente que necesita de, ya no del mundo, sino de esta paz, la que estás diciendo, aquí yo duermo mejor que en mi casa, de esto, de ese silencio, el salir y ver los animales, ver esto, hay gente que necesita. Incluso ha habido jóvenes voluntarios que han dicho, después de años de haber estado en San Miguelito, yo necesito volver a San Miguelito para encontrar nuevamente el sentido de mi vida. Por lo tanto, este es un lugar que siempre ha tenido una cierta virtud terapéutica, curativa, ¿no? La gente que viene aquí se siente liberada de todas esas presiones que hay en las ciudades. Fernando Rielo piensa en la ciudad monástica en lugares apartados, como este que estamos aquí. Recuerden una cosa que Fernando Rielo, el fundador de la Juventud Cidente, nos ha enseñado. La bandera del Padre siempre está arriba. Y el campamento no termina porque en nosotros quedará. ¿De acuerdo? Él tenía la costumbre, porque Padre Celestial era su papá. Entonces, tengamos en cuenta eso para que, como el campamento no termina, todos los días podamos decir eso. Padre, en tus manos me encomiendo antes de acostarme y cuando me levanto. Padre, he aquí a tu hijo, a tu hija. ¿De acuerdo? Lo que más voy a extrañar es vivir en comunidad. La gente, la interacción con otras personas, diferentes edades, diferentes formas de pensar. Cada experiencia es única, ¿no? Influyen las personas que vienen, el lugar, el espacio. Actividades, juegos, olimpiadas, paseo. Siempre nos daban algo a entender, para analizar, para darnos cuenta de lo que todo se puede, ¿no? Sentarnos juntos en la mesa para poder compartir en el desayuno, en el almuerzo y la cena, ¿no? Hoy tiene que ser vivido con más energía que ningún día del campamento.
no porque es el último día del campamento, sino porque es el primer día de la vida después del campamento. Y con esas ganas hay que vivir la vida, ¿de acuerdo? Con las ganas que hoy día hay que vivir el campamento, hay que vivir la vida, toda la vida, que es eterna, ¿de acuerdo? Cada actividad que tenemos en un campamento son bonitos, todo lo que hacemos porque aprendemos de las demás personas. Lo que actuaron o lo que hicieron, ¿no?, en este campamento, y ese toque me lo voy a llevar siempre dentro de mi corazón. Pienso que lo que más extraña es la convivencia con las personas. Me llevo nuevos amigos, me llevo nuevas experiencias y la ilusión por renovar mi fe, renovar mi compromiso, mi entrega. Y yo les animo a que en el siguiente campamento también vengan y juntos podamos compartir todas estas cosas bellas que se comparten acá en la Juventud Idente. Sí, yo vuelvo al año con más energía y con todo el optimismo necesario. Es mi primer campamento y espero que no sea el último. Realmente ha sobrepasado mis expectativas. No me imaginé un campamento tan divertido. Y a pesar de que todos los chicos eran de diferentes edades y muy distintos a mí, he aprendido mucho de cada uno. Los hijos del encuentro caminan siempre con paso firme, con paso enamorado, subiendo silenciosos del valle al monte, el más subido de un alma que se inmola. Los ángeles recogen su voto mártir, que Cristo besa con beso de su verbo, por sangre desangrada caída en tierra. Dichosa muerte la vuestra con la mía. Mi nombre es Lucía Hurtado y aquí en La Paz estoy trabajando en el área de educación en la Universidad Salesiana. Doy las materias de Biblia y Jesucristo. Más o menos son unos 120 jóvenes más o menos que tengo en mis clases, ¿no? Y bueno, de acá de La Paz han ido al campamento de jóvenes a San Ignacio de Velasco, 10 personas. Ha costado un poco la parte económica, pero se ha podido superar porque hemos realizado algunas actividades, ¿no?, para poder abaratar los
los precios, ¿no? En este poema, pues dentro de la profundidad que encierran, yo quiero centrarme en este encuentro que caminan siempre con paso firme, con paso enamorado, que es el paso para mí de la idencia, ¿no? El misionero idente, pues tiene esa vida llena de ese amor que quiere transmitir y que quiere hacer que, bueno, pues que los demás lo vivan. Porque es el único sentido que tiene la vida. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos, no? Perdemos la gloria, perdemos el cielo, perdemos lo más importante. Entonces concebimos esta vida pues como un camino, una peregrinación. Es bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad. La verdad es que busqué... Y la familia idente, nosotros tenemos un grupo constante, o sea, de unas 30, 35 personas, porque para nosotros es fundamental, primordial la familia. Entonces queremos poner toda nuestra parte para fortalecer las familias, los hogares, el amor entre los esposos, con los hijos. Vale la pena dar la vida por Cristo. No perdamos esa bendición de Dios. Tenemos que ir inyectando este espíritu de Cristo a todas las generaciones presentes y futuras. Esa es la palabra que mejor define esa búsqueda, es felicidad, ¿no? Todo depende de si somos fieles a nuestro carisma. Porque si no somos fieles a nuestro carisma, pues lógicamente, como dice Cristo, pues una casa dividida no puede persistir, está condenada a la ruina, ¿no? Y lo mismo pasa entre nosotros. Y realmente Dios es amor y eso no es una utopía, es una realidad que tenemos que vivir cada día nosotros. Entonces, el misionero idente es un apóstol de Cristo y espero que siga siendo y sigamos creciendo en, como digo, en número y en calidad. Dice Cristo, si alguien viene a mí, yo no lo echaré fuera. Así que hay que ir a él. Requisito, la buena voluntad nos une y trae paz. Y eso es lo que ofrecemos y lo que estamos buscando aquí. Si alguien se une a la búsqueda, bienvenido.